Bienvenidos. En este video les tengo un súper interesante y se llama ¿lo tiraría, lo reformularía o lo usaría? Se trata de que agarrar como algunas cositas de mi colección de maquillaje y tener, hagan de cuenta, agarrar 3 productos y de esos elegir uno que tiraría, uno que reformularía y bueno, decir por qué, y uno que me quedaría, que es el que usaría. Entonces siento que ese tipo de tags funcionan mucho para ustedes, para que ustedes se den cuenta de qué productos de verdad, pues, no me encantan tanto como para decir si ese lo tiraría y que me gustaría ver que hiciera algún producto que por eso diría que lo reformularía y que sin duda el producto que diga ese lo usaría, o sea, me lo quedaría, es porque de verdad tiene que ser un producto súper bueno y les voy a estar explicando por qué se me hace más bueno que otros productos. Entonces, ya tengo aquí elegido aquí atrás como algunas cositas que son las que vamos a estar agarrando. Este tag lo estoy realizando porque me etiquetó Adri, que su canal es Beauty Click. Tiene unos videos súper bonitos, súper padres, siempre hace unos looks súper padres, tiene unos videos muy interesantes, yo siempre digo ¡wow! Y ella explica súper bien todo y ella me ha enseñado muchos productos que yo he comprado por su culpa, ¿verdad? Son muy buenos, les recomiendo de verdad su canal, les voy a dejar aquí abajo el canal de Adri para que vayan a checarlo y ella fue la que me tagueó, digamos, como para hacer este video, este tag. Así que Adri, muchas gracias por taguearme, por darme esta idea de video. Para que vayamos al video, no se olviden de suscribirse aquí abajo al canal porque subo 3 veces a la semana, a veces 4, entonces aquí siempre tenemos algo que ver. Y nada, vamos así ahora a ver el video. De toda mi colección de maquillaje estuve como agarrando casi con los ojos cerrados como ciertas cositas para que fuera como un poquito más divertido y no fuera tan largo con todo mi, pues con todas las cosas que tengo. Entonces, pues de primers escogí 3. Yo lo voy a estar haciendo como por cada cosa. Siento que eso lo hace un poco más interesante que hacerlo súper mixto. Entonces, de primers tengo estos 3. Ahora, ¿cuál tiraría a la basura? Yo creo que tiraría a la basura este, el de L'Oreal, el Infallible Mattifying Primer, porque a pesar de que sí matifica, siento que le hace falta como algo como para que de verdad diga, este me lo quedaría, lo amo 100%. O sea, como que sí, o sea, como que hace lo que promete, pero como muy a bajo nivel, ya saben, no es como que wow. Entonces, bueno, este lo tiraría. Ahora, la siguiente cosa que reformularía, yo creo que sería, reformularía este para que no sea tan seco. Yo sé que existe una versión Pearl que también la tengo y esa es un poquito como más luminosa, esa me gusta un poquito más, pero este a veces lo llegué a utilizar, o sea, cuando lo utilizaba mucho, como que me empezaban a salir como granitos o no sé, como que me salía acné. Entonces yo creo que reformularía este para que no fuera tan seco y a lo mejor le diera como un poquito de más brillo a la piel, un poquito como el Pearl. Pero, o sea, no tan seco, pero me gusta muchísimo, es súper bueno este primer, difumina los poros increíble. Y definitivamente el que usaría por siempre sería el Too Faced Hangover X Primer. Este primer me encanta porque hace que tu piel se vea radiante, o sea, se ve muy linda. Siento que hidrata tu piel, además de que se vea muy linda, o sea, no es de esos primers que nada más te agregan luz porque sí, sino como que te agrega luz, pero porque está hidratando tu piel. No he podido, no he tenido chance de comprar el tamaño regular de este primer, pero sin duda este ya está en mi lista de compras, mi lista de deseos, así que este pronto llegará a mi vida en tamaño regular. De bases salieron elegidas estas 3. Tenemos la Revlon Color Stay Full Cover, tenemos la Vichy Derma Blend y tenemos la CoverGirl Outlast All Day 3 en 1. Entonces, pues sí lo veo un poco complicado. La base que definitivamente tiraría a la basura sería... Bueno, vamos a comenzar al revés. La que me quedaría así 100% para utilizar sería la Revlon Color Stay, porque esta base de maquillaje no es full cover como dice, sino más bien es una base que te da como la cobertura que necesitas, o sea, como tipo media, te deja un acabado súper bonito, es como un acabado como mate pero moderno, de ese que se ve un poco como resplandeciente y te dura la vida. Yo tengo la piel grasa y me dura súper bien, me lo pongo desde la mañana y si en la noche tengo cena con amigos se sigue viendo increíble esta base, entonces esta es una ganadora por siempre.
Ahora, la base que yo creo reformularía sería esta. Yo creo que esta la reformularía a que no fuera tan brillante. O sea, porque esta, a pesar de que se lleva bien con mi piel, como que siento que abusa de lo brillante. O sea, es casi como si fuera para piel seca. Tengo pendientes de hacerle una reseña de duración todo el día de esta base. La voy a estar reseñando muy pronto. Pero definitivamente creo que le cambiaría esto porque me gusta de los ingredientes que tiene y sobre todo porque tiene bloqueador solar. Entonces me gusta muchísimo como la fórmula, pero sí me gustaría que fuera un poquitito más mate. Y definitivamente la que tiraría a la basura sería la CoverGirl Outlast, porque esta base de maquillaje por sí sola como que siento que se ve muy seca en mi piel, como que para mí esta base no fue lo que yo deseaba, como que yo me esperaba una base tipo la de Revlon, con esta como que algo que me durara mucho, que no salieran mis aceites, que no se viera pesada en mi piel, y siento que todo eso pasa. Cuando esta la combino con la L'Oreal, la Fresh Wear, queda muy 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 linda, pero, o sea, como que por sí sola, como que no soy tan fan. De correctores elegí estos tres y es que son mis favoritos, casualmente todos son de Maybelline. Este es el Fit Me, este es el Superstay Better Skin y este es el Age Rewind. Ahora, el que me quedaría por siempre, yo creo que sería este, que es el Maybelline Superstay Better Skin. Este es en el tono 30 Light Medium y este lo que me encanta es que te deja la parte de aquí abajo de la ojera súper hidratada. Se ve como muy, no brillante pues, pero sí se ve como hidratadona, como sana, no se ve seca, no te hace pliegues. A mí me encanta y de hecho ya no tiene nada, yo nada más lo estoy teniendo, pues no sé si en algún momento pues se baja como lo que queda aquí en el tubito como para seguir agarrando, pero sin duda este corrector es uno de mis favoritos. La cobertura es muy buena, o sea, yo creo que es de media a alta, o sea, la verdad es que es una muy 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 buena opción. Entonces pues definitivamente este es el que me quedaría para usar por siempre. De producto que reformularía, yo creo que reformularía este. Este, el Age Rewind, porque a veces siento que es un poco pesada la fórmula. Si bien tiene muy buena cobertura bajo los ojos, no se ve seco, no te hace pliegues, siento que si tú quieres utilizar un buen corrector para cuando quieres a lo mejor un maquillaje un poco más sutil, como que este se ve muy pesado, o sea, se ve como un poco más. No como el otro, el Better Skin se ve bien en maquillaje full y también en maquillaje suave, o sea, como muy ligero. Este siento que es solo como para maquillaje más cargado, porque sí, o sea, sí es un poco más pesado este, entonces lo haría un poquito menos pesado. Y el que definitivamente tiraría yo creo que sería el Fit Me, porque a pesar de que me encanta por ser ligero, siento que a veces no te da una buena cobertura, o sea, siento que si vas a usar corrector es para que te cubra bien. Y este siento que te cubre súper ligero, por eso es muy bueno para días ligeros, o sea, de maquillaje, de no makeup, makeup, pero no es algo que me sienta cómoda utilizando si un día no dormí o si quiero verme como súper bien de la parte de las ojeras. No lo utilizo porque conforme va pasando el tiempo se va quitando la cobertura de este. Entonces como que este no. De polvos para sellar tengo mis tres polvos de mi colección. Tengo el ColourPop No Filter Setting Powder en el tono Translucent. Tengo también el polvo de Yves Rocher, que es el segunda piel, también es el tono, es medium me parece, no lo veo por aquí, pero creo que el tono es beige. Y tengo el polvo de Laura Mercier. Ahora, ¿qué polvo tiraría, cuál reformularía y cuál me quedaría por siempre? Creo que el que me quedaría por siempre sería sin duda el de Laura Mercier, porque este te da como un acabado cero polvoso, o sea, no parece que tienes polvo en la cara. Siento que te sella perfectamente bien debajo de la ojera y, por ejemplo, si tú lo utilizas para sellar a lo mejor la parte de la nariz o la parte de la frente o un poco en las mejillas si eres de piel muy, muy, muy grasa, este no hace que te veas acartonada y sí mantienes tus aceites a raya. O sea, hoy no me he retocado nada del maquillaje que me puse en la mañana y no siento que me vea como tan desastroso, ya saben. Y utilicé este polvo, entonces definitivamente este sería el que usaría por siempre.
el polvo que tiraría a la basura, yo creo que sería... Yo creo que sería el de Colourpop. ¿Por qué? Porque este he visto que tiene un destello en las fotos un poco blanco. Cuando lo he utilizado en videos, como que se me ve un poco más blanca la parte de abajo de la ojera. Bueno, la ojera. Y siento que a veces puede ser un poco seco. Si tú tienes la piel seca y pruebas este polvo, lo vas a sentir sequísimo. Entonces yo creo que este lo tiraría. Y el que reformularía sería el de Yves Rocher. ¿De qué forma lo reformularía? Lo haría un poquito más como el de Laura Mercier, que te ayuda un poco a que se vea no tan seca la piel. ¿Por qué? Porque este siento que si abusas o si usas para sellar en la parte de abajo de los ojos... Si lo usas para sellar con un corrector medio seco, se ve un poco seco. Pero si usas un corrector súper así, de esos que se te hace ver la piel casi casi brillosa aquí abajo, así súper hidratante, y lo sellas con esto, funciona bien. Pero pues tienes que andar como encontrando el corrector como súper hidratante para usarlo con esto. Y este a veces he notado que se cuartea como un poquito, pero por lo mismo, porque a veces utilizo correctores pesados o secos. Entonces este sería lo único que reformularía, porque la verdad es que no da flashback y se siente muy suave tu piel. No se ve tampoco como acartonada, entonces por ese lado está muy bien. Entonces pues eso sería lo que reformularía de este. En cuanto a rubores, tengo estas tres opciones. Tenemos el Physicians Formula Butter Blush en tono Vintage Rouge. Tengo el Essence Matte Touch Blush en el tono Pitch Me Up. Y tengo el Orgasm de NARS. Ahora, ¿cuál te quedarías por siempre? Definitivamente me quedaría el Physicians Formula Butter Blush, porque siento que me dura todo el día, literal, todo el día me dura. Me encanta el olor, me encanta que en las mejillas no se ve como si trajeras un blush como de esos mate que se ve como acartonada tu piel o seca rara, sino que este, o sea, no es satinada la fórmula, pero no sé... O sea, es como si fuera una crema casi casi, entonces te queda la piel como súper bonita, o sea, no... Como que se funde el color con tu piel, entonces no parece que nada más tienes blush, sino como si fuera de verdad como que te sonrojaste. Entonces por eso este lo amo y no puedo esperar a probar más colores. Ya por favor, Physicians Formula trae más colores a México para poderlos probar. Ahora, ¿cuál reformularía y cuál tiraría a la basura? Definitivamente tiraría a la basura, yo creo que el Essence, porque a pesar de que es muy bueno... Sí me gustaría reformular este. Este me gustaría reformularlo a que se vuelva un poco más la fórmula como el de Physicians Formula, porque este cada vez que lo utilizo, no saben cómo me acentúa la textura de las mejillas como locura, 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 locura. La verdad es que es un tono muy bonito y yo entiendo por qué mucha gente lo ama, o sea, porque es un tono bien, bien, bien lindo. Tiene como resplandor, como doradito, entonces se ve lindo, pero... Sí me gustaría que sirviera, porque el tono es muy lindo. Es un tono mágico, entonces por favor, me gustaría que la fórmula fuera más como el Physicians. Y pues nada, este es mate y a veces es muy peligroso trabajarlo. Si no lo utilizas con una brocha, o sea, una brocha especial no tan densa, lo vas a hacer bien. Pero si lo utilizas con una brocha súper densa... Van a quedar así como payasos, de que aquí se va a ver como que el brochazo, ya saben. Es un blush que hay que tenerle mucho cuidado. El pigmento dura todo el día, es muy bueno, pero es mate. Y si este lo pudiera reformular a que fuera un poquito más satinado como el otro, lo amaría. Y este, pues sí hay un Satin Touch Blush, que de hecho también lo quiero probar. Lo quiero ir a comprar para ver pues cómo se... Digamos, cómo se compara. Pero este, como les digo, como que se hace ver un poco como más seca las mejillas, no tanto como la otra fórmula. Entonces este sería la basura. De iluminadores tengo tres favoritos, que la verdad es que este va a estar muy difícil. En primera tenemos el Laura Mercier Matte Radiance Powder, que es este tono, ¡ay! Súper bonito. Les voy a hacer swatch nada más porque sí, es que vean. Este es un iluminador bien especial porque es mate, entonces este es un mini. De segundo tengo el Master Crumb de Maybelline y este es en el tono Molten Rose Gold. Ustedes saben que este iluminador es una belleza, o sea, vean, vean nada más. La verdad es que es mucho más brillante que el de Laura Mercier y el tono está increíble, la fórmula es súper cremosa, la amo.
Y por último, ¿verdad? Tengo este mini de Becca, que es en el tono opal. Y la verdad es que esta parte va a ser muy complicada porque me encanta ese tono. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Cuál me quedaría por siempre? El de Becca. Porque esta es una fórmula muy especial. No es una fórmula tan polvosa, pero tampoco es una fórmula como húmeda. Es como una fórmula bien extraña. Pero lo que me gusta de este iluminador es que si utilizas muy poquito, muy, muy, muy poquito en la brocha, te puede quedar un look medio sutil. Medio sutil. O sea, no sutil, medio. Y si quieres un iluminador súper así, de que sea el punch, que se note de verdad, con este también lo logras. Entonces, como que eso me gusta, como el que si utilizas muy poquito se puede ver apropiado para la mañana y si utilizas más se puede ver increíble en la noche. Además, no te acentúa textura, que es lo que tanto me quejo del NARS. Entonces, este, la verdad es que la fórmula es una joya. He utilizado mis Becca como no tienen una idea. Y la primera vez que lo utilicé dije, ¿por qué nunca había utilizado antes esta fórmula? ¿Por qué no los compraba? Es una barbaridad. Ahora, ¿cuál reformularía y cuál tiraría a la basura? Yo creo que reformularía un poco el Maybelline Master Chrome. Y es que lo reformularía en cuanto a duración quizá. O sea, porque sí dura. Pero me gustaría que la fórmula fuera un poquito más como el Becca. O sea, que sí se parecen mucho, de hecho. Pero, o sea, me gustaría que fuera... ¿Cómo decirlo? O sea, no tiene nada de glitter esta fórmula, pero me gustaría que fuera un poquito más... Como un poquito más cremosa, o sea, como que el Becca le gana así por un pelito más cremoso. Entonces yo creo que este me gustaría hacerlo mucho más cremosito para que fuera idéntico que el Becca. Además de que el tono me encanta. Hay veces que lo utilizo, que me toca en mi semana de maquillaje y no saben cómo disfruto utilizarlo. Y yo creo que el iluminador que tiraría a la basura sería el de Laura Mercier, porque a pesar de que el tono es muy bonito, es muy sutil. Y a veces, cuando me toca utilizar este, por ejemplo, en semana del maquillaje, que utilizo este, como que casi siempre el otro iluminador que agarro es uno muy potente, como tipo el Becca, como por si este me queda muy sutil, agregarle un poquito más. Entonces, creo que por eso tiraría este. La verdad es que la fórmula es muy buena, pero también siento que a veces como que queda en la piel como si fuera, no glitter, porque no tiene glitter, es mate, pero como que siento que a veces se ve un poco polvoso a comparación de los otros dos. Como que siento que en el rostro a veces este puede dar un acabado más polvosito que estos, que a lo mejor sí pareciera que tu piel está como húmeda o como muy hidratada. Entonces este de Laura tiraría en la basura. Perdón, Laura Mercier. Ahora vamos con máscara de pestañas. Yo sé que ya perdí la noción del orden de esta parte, pero ahorita voy con las paletas de sombras. En cuanto a pestañas, tenemos la Maybelline Total Temptation, tenemos la Maybelline Lash Sensational Mascara y tenemos la L'Oreal Lash Paradise. No son mis tres favoritas, estas fueron las que salieron del cajón. Entonces, ¿cuál me quedaría por siempre? Yo creo que por siempre me quedaría... Bueno, yo creo que va a ser más fácil ahora empezar al revés. Y sería que tiraría a la basura. Y yo creo que tiraría a la basura la Total Temptation. ¿Por qué? Porque es buena. O sea, sí te da un acabado natural. Pero a mí no me encanta siempre el acabado natural. Me gusta más que te dé longitud o que te dé volumen o que te dé algo. Pero no que parezca que no tienes nada o que nada más medio te las peina y medio no. Entonces esta la tendría que tirar. Y ahora de reformular, yo creo que reformularía la Lash Paradise. Porque esta la verdad a mí no me hizo mucho. Siento que me hace lo mismo que la de Too Faced, la Better Than Sex. Como que siento que no me hace la gran cosa. Sí me gustaría que se reformulara porque el cepillo es muy bonito, el cepillo es muy bueno. Es de ese cepillo que es de forma de reloj de arena, entonces es súper prometedor. O sea, la forma del cepillo es súper prometedora, pero como que la fórmula nada más no. He estado pensando en comprarme otra vez la Lash Paradise, pero la que es contra agua, como para tener más máscaras a prueba de agua cuando tengo que salir de vacaciones o algo así. Pero me da miedo, o sea, volver a ver que no me hace nada. Entonces esta definitivamente me gustaría reformularla.
y la que me quedaría por siempre sería la Maybelline Lash Sensational, porque si bien esta no te da el volumen así súper extremo, sí riza tus pestañas. Yo utilizaba antes esta sin utilizar rizador de pestañas, entonces como que la fórmula de esta no me baja el rizo, como que se ven pues lindas, no es como la maximísima voluminizadora máscara de pestañas, ¿no? Pero sí te da un volumen lindo, o sea, te da volumen, longitud te da, como que te las curva y te las hace lindas. Entonces esta fue como, este es como mi tercer tubito, entonces la verdad es que me gusta y bueno, me quedaría con esta. De paleta de sombras salieron estas tres opciones, que es bien complicado, pero bueno, la primera es la paleta Norvina de Anastasia. Ustedes pues ya conocen cómo es la paleta de Norvina, es súper súper bonita, tiene tonos como un poco rositas, un poco moraditos, tiene también unos cuantos cafecitos, entonces también si te gusta hacerte como looks neutrales, esta es la opción también. Tenemos también la paleta de sombras de Too Faced, es la Just Peachy, y así es como se ve, todos los tonos son mate, huele delicioso y la fórmula súper cremosa, súper buena también. Y tenemos la paleta de Colourpop con Kathleen Lights, la Dream Street, y así es como se ve la paleta de sombras, tiene mates y tiene brillantes también. Ahora, ¿cuál me quedaría por siempre? Yo creo que sin duda, por siempre me quedaría la de Anastasia, la Norvina. Y no solo por hablar de la paleta Norvina, sino por la Soft Glam que tengo también. Porque fíjense que esta fórmula es súper, súper suave. Tanto los mates como los brillantes de arriba son muy suaves, muy fáciles de aplicar. Se difuminan como en sueño. Yo sé que van a decir que parezco caja rayada, pero es la verdad. Se difuminan de verdad súper fácil. Si tú eres principiante en las sombras, si utilizas alguna de estas sombras y nada más de hacerle así tantito, va a parecer que de verdad te pasaste 5 horas haciéndole así a tu sombra para que se viera perfecta. O sea, esta es perfección divina. Además, me gusta que esta tiene opciones tanto para hacer looks neutrales con los cafecitos que tiene, como hacer looks un poco más atrevidos, un poco más coloridos con los brillantes de aquí arriba y también con el rosita que tiene aquí abajo y el lila que tiene acá. Entonces, esta definitivamente sería por siempre para utilizarla. La paleta que reformularía, yo creo que la paleta que reformularía sería esta, la Just Peachy Matte, porque esta es muy suave, pero no es tan suave como la de Anastasia. O sea, estas sombras son muy suaves al tacto, pigmentan bastante bien, pero siento que las de Anastasia tienen algo que difuminan muchísimo mejor que estas, y a pesar de que son como del mismo rango de precios. Entonces esta me encanta, la verdad es que los colores soy súper fan, o sea, neutrales 100%, es una belleza de paleta, pero sí me gustaría reformular alguna que otra sombra que se me hacen un poco polvosas y que no aportan mucho al look. Entonces esta reformularía, y no es porque no me guste la paleta de Colourpop, sino porque le tocaron unas rivales bastante fuertes, así que esta definitivamente la tiraría, pues si tuviera que elegir entre esta y esa. Ahora, en cuanto a bronzer, tengo estas tres opciones. El primero es el NYX Wonderstick en el tono neutral, me parece, en el tono, en el medio, medium tan. Y bueno, este es el bronzer, así es como se ve el tono. Tenemos también aquí el de Hoola de Benefit, aquí que tengo en mi paleta, que es justo este que se ve acá, que ya está súper amado. Y este, así es como se ve el tono comparado con el otro, casi no se ve de hecho, es este. Y por último tengo el bronzer de Laura Mercier que me enviaron, que así es como se ve. Y vamos a hacerle un pequeño swatch en la parte de acá. Si ven, el más frío es el de NYX, después el que casi no se ve es el de Benefit y el de acá es el de Laura Mercier, que es un poco como más cálido. Ahora, ¿con cuál me quedaría, cuál tiraría y cuál reformularía? Yo creo que tiraría el de NYX, porque siento que no dura tanto como me gustaría. O sea, no siento que dure tanto como los otros dos productos. Si bien este es un poco más barato,
siento que no da. O sea, e incluso como es de crema, como que siento que no me dura. Y te debería de durar quizá un poco más porque es como más difícil que se desvanezca la crema que el polvo. Pero no, como que este a veces no me dura, entonces definitivamente este lo tiraría. El que reformularía sería el de Laura Mercier, porque este siento que cuando lo utilizo a veces, o sea, sí se difumina bien, pero no se difumina tan fácil. O sea, siento que es un poco fácil, que si se te pasa la mano se ve un poquito parchoso. O sea, que, o sea, sí tienes que tener un poco de práctica difuminando polvos para utilizar el de Laura Mercier. Entonces, por esa razón elegí que reformularía este, además de que el tono lo siento como un poco cálido para mí, a mi gusto. Entonces, bueno, ese. Y el que me quedaría por siempre sería el Hoola, que a pesar de que no se ve en el swatch, no se ve tanto, me gusta mucho cómo se ve en el rostro porque siento que se ve muy natural. O sea, siento que le da como más colorcito al rostro sin que se vea tan frío como un contour, pero tampoco tan cálido como si te hubieras puesto ahí como algo, un bronceado raro. Entonces, como que siento que es la... como el equilibrio entre lo frío y lo cálido. Entonces definitivamente me quedaría con el Hoola. Nos estamos acercando al final y nada más me faltan, me parece, que los delineadores y los labios. Delineadores tengo el Essence Water Eyeliner Water, algo así era, porque ya se borraron las letritas, pero es el que le encanta a Tati, que es el negrito con líneas con letras azules. Tengo mi super favorito de Miniso, que no tiene ningún nombre más que Waterproof Eyeliner. Y tengo este delineador de Kiko, que es también contra agua, los tres son contra agua. Así que, ¿cuál tiraría a la basura? Yo creo que tiraría a la basura Essence, porque alguna vez no me duró tanto, al final del día como que ya estaba medio corridito, y eso creo que estaba lloviendo o algo así, y estaba un poco corrido y me sorprendió mucho, porque este dice que es contra agua, o sea, y sí aguanta bien. Pero, por ejemplo, si me lo pongo para ir al gimnasio y de repente se me corre, entonces ya no es contra agua, ¿saben? O sea, como... Entonces, por esas dudas como medio rara y como ese como desequilibrio en desempeño, definitivamente este lo tiraría. Ahora, reformularía este de Kiko, y no precisamente reformular porque la fórmula es muy buena, más bien cambiaría el aplicador, porque este aplicador es... de esos que son como en brochita, entonces siento que es un poco como más complicado hacerte un delineado como tan preciso como a lo mejor un lápiz. Digo, hay gente que es súper capaz y con este puede y le queda increíble, pero siento que para mí es mucho más fácil con lapicito. Y el que usaría por siempre definitivamente sería el de Miniso. Este es una joya, si ustedes lo encuentran, cómprenlo. Es súper bueno, yo no lo he vuelto a ver, por eso no lo he comprado, pero este sí, de verdad, probé muchísimas veces que es contra agua, me metí al mar, me metí a la alberca, no se corrió para nada, nunca, siempre estuvo súper bien aplicado, no se cae a pedazos, es una barbaridad. Entonces este definitivamente me lo quedaría de por vida. Ahora, de labiales tengo dos rondas, porque siento que nada más hacer una ronda iba a ser como un poco incompleto. Entonces, de la primera ronda tenemos el Maybelline Made for All, que es de la colección Color Sensational, es el tono que estoy utilizando hoy y me encanta, es el Ruby for Me. Tengo también el L'Oreal Color Rich Shine en el tono Glossy Fun, y tengo el Maybelline Super Stay Matte Ink en el tono Voyager. No me voy a fijar tanto en los tonos, sino más bien en las fórmulas de estos labiales. Ahora, ¿cuál me quedaría de por vida? Yo creo que sería el... Yo creo que de por vida sería el Maybelline Super Stay Matte Ink, porque este de verdad te dura la vida, te dura bastante, bastante bien. Si tú quieres un labial que te dure muchísimo, que no se quite cuando estás como bebiendo o comiendo y que además no se pase, o sea, no se transfiera, este es la opción. Tengo un video haciendo swatches de todos los tonos que tengo de este, entonces se los voy a dejar aquí abajo también por si lo quieren revisar. Este sería el que me quedaría si es que logro no romperlo, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál reformularía? Yo creo que reformularía este, que no necesita tanta reformulación, sino más bien lo haría un poco menos brilloso, porque siento que si te pones mucho te queda demasiado brilloso y puede que a lo mejor sea un problema en lo que se empieza a secar, porque ya cuando se seca, como es el que traigo ahorita, como que se entintan tus labios, entonces se ven un poco mate y ya te dura mucho tiempo.
y me gusta cómo se va quitando como el color poco a poco, pero al principio cuando lo estás poniendo como que puede ser que se te pegue el cabello o algo así, o sea, como que es un poco peligroso, como que hay que tener cuidado al usar. Entonces este sería la única cosa por lo que la reformularía. Y este, no es que no me guste la fórmula, pero pues a comparación de los otros dos labiales no tengo opción. Y este me gusta porque también entinta los labios, pero no al grado de estos. Entonces, pues este también por eso me orilló a dejarlo en el que lo tiraría, porque no tiene como tanta duración como los otros dos. Entonces, pues este lo tiraría. Pero me encanta, o sea, me gusta, pero no me quedaba de otra. Pues listo, babies, terminamos. Este fue mi tag de lo tiraría, lo reformularía o lo usaría por siempre. Espero que les haya gustado. Coméntenme ustedes qué cosas tirarían, o sea, así que la primera cosa que se les venga a la mente, qué cosa tirarían, qué cosa reformularían, igual la primerita que se les venga a la mente y la primerita cosa que se les venga a la mente que utilizarían toda la vida, o sea, que sería como súper favorito. Ese también me ayudaría muchísimo con el video que quiero prepararles de probando sus favoritos, así que déjenme sus respuestas aquí abajo. Espero que les haya gustado y les mando un beso enorme y que tengan un bonito día. ¡Muah!